Noticias La Lupa Araucana, el primer noticiero de televisión virtual del departamento de Arauca, a través de nuestro canal de YouTube y Facebook La Lupa Araucana y nuestra página www.laluparaucana.com, transmitiendo desde la capital de Arauca. Esto es Noticias La Lupa Araucana. Muy buenas noches, bienvenidos a su noticiero La Lupa Araucana. Los invitamos a ver nuestros principales titulares. Con 3 fallas en la prestación del servicio de salud serán sancionadas las EPS. También deben de ponerse al día con los hospitales. Director del Hospital San Lorenzo Arauquita será cambiado por el gobernador de Arauca. Trabajadores no deben hacer protesta por los cambios que se hacen. Excombatientes de la FARC esperan que sus necesidades sean incluidas en el plan de desarrollo departamental. Necesitan seguir con los proyectos productivos. Expertos en cámaras de seguridad de la Policía Nacional realizarán estudio para ubicar cámaras de últimas tecnologías. Con estas cámaras se podrá identificar a una persona y hasta el número de una placa. Gobernador de Arauca toca puertas del Gobierno Nacional para conseguir los recursos del transporte escolar. Por el momento cuenta con muy poco en el superávit. Instituto de Desarrollo Arauca Idear se encuentra en los mejores estados financieros. Ahora se necesita habilitar las diferentes líneas de crédito. Concejal se opone a citar secretarios de la administración al Consejo Municipal. Dice que es un desgaste para los secretarios y ellos porque no hay plan de desarrollo. Alcaldesa Aravena celebra este fin de semana los 44 años de existencia de su municipio. Allí podrá encontrar orquestas, cabalgatas y diferentes actividades durante el fin de semana. En la Mesa Departamental de Salud de Arauca se acordó que con 3 fallas que presenten las EPS en el departamento de Arauca serán sancionadas. También se les exigió el pago de las deudas a los hospitales. A la Mesa Departamental de Salud asistió el gobernador del Departamento de Arauca, José Facundo Castillo Cisneros, y el procurador regional para poner en cinturas a las EPS que vienen tomándole del pelo a los hospitales. El tema del seguimiento a las mesas de salud le da un peso completamente diferente al estar en la mesa principal el señor gobernador José Facundo Castillo Cisneros, teniendo en cuenta que es un compromiso político para poder obligar a las EPS al cumplimiento tanto de la contratación con la red pública y el pago de los servicios que reciben sus afiliados. Entonces, en este orden de ideas, pues también contamos con la presencia del señor procurador, el doctor Edgar Fandiño, que desde el año pasado nos viene acompañando en un ejercicio de agotar las distancias frente a las diferencias que tenemos en el caso de el abandono del gobierno departamental frente al tema de salud. Según Abimelech Gómez, presidente del sindicato de ANTOT, en esta mesa de salud se llamó a las juntas directivas de las EPS para que inicien los pagos correspondientes a los centros de salud que les adeuda en esta región del país. En el tema del pago de cartera, hoy se generó una dinámica más positiva. Hoy ya se logró apuntalar unos compromisos más efectivos. Del cobro de carteras libres para pago, ya se pudo llamar directamente a las juntas nacionales de esas EPS y autorizaron algunos pagos para el Hospital San Vicente, otros pagos para el Sarare, otros pagos para la Moreno y Clavijo. La dinámica es que logremos en el mes de febrero dejar firmado la contratación de los servicios que se van a prestar en la red pública hospitalaria de primer nivel y de segundo nivel, tanto para el Hospital San Vicente de Arauca y el Hospital del Sarare, como para la S. Moreno y Clavijo y la Jaime Alvarado y Castillo. En ese orden de ideas, teniendo esos contratos debidamente firmados y legalizados, podemos tener una herramienta para la exigibilidad del pago de estos servicios prestados. El líder sindical de la salud aseguró que la propuesta del director de la Unidad de Salud de Arauca completaría el control político de las EPS que están asentadas en el departamento de Arauca. Es una propuesta que completa la esencia del control político de las mesas de salud. No solo es la exigencia a las EPS que nos paguen, es también revisar
que cada una de las IPS públicas, los hospitales de esta red, cumplan con el deber ser de atender con oportunidad, con calidad, con eficiencia y sobre todo con humanidad a los usuarios que hacen uso del servicio de salud en el departamento de Arauca. Por último, el gobernador del departamento de Arauca, José Facundo Castillo Cisneros, manifestó de suspender las EPS que presenten más de 3 fallas en la prestación del servicio. El gobernador de Arauca confirmó el cambio del director del Hospital San Lorenzo de Arauquita. Los empleados del centro asistencial que realizan algunas protestas deben seguir trabajando normalmente porque él nunca hizo compromisos. Los trabajadores del Hospital San Lorenzo de Arauquita realizan protestas al parecer porque el gobernador de Arauca no ha cumplido algunos compromisos adquiridos. El primer mandatario de los araucanos le salió al paso y aseguró que nunca ha hecho compromisos con los trabajadores. Yo no adquirí ningún compromiso con ningún sector ni con ningún sindicato. Es normal que al cambio de administración hay cambio de funcionario. Eso no solo se vive aquí en Arauca, sino y la inconformidad que ellos tienen es por el cambio al director. No he tomado la decisión de cambiar a ningún funcionario del Hospital de Arauquita. Yo estuve leyendo anoche de que cumpla la palabra, usted es un hombre de palabra, cumpla la palabra. Yo no leí ninguna palabra a los funcionarios. Además, no he tomado la decisión. Yo sí se los dije qué día. Que fui a Arauquita, lo del plan de desarrollo. Les dije, van a haber cambios, eso es normal que se presenten, pero porque el comentario que se generaba allí era que íbamos a llegar a cambiar a todo el mundo. No, eso no es así. Eso no, y mucho menos en el sector de la salud. Es donde las personas que facturan deben saber facturar. Entonces, por ese lado, estoy tranquilo, la verdad que no me preocupa, porque pues eso es normal que los sindicatos no estén de acuerdo en muchas decisiones que se tomen. El gobernador de Arauca, José Facundo Castillo Cisneros, manifestó que se cambiará el director del Hospital San Lorenzo de Arauquita. Por ahora, la única decisión que se tomó fue cambiar el director nada más, del resto los funcionarios siguen igual. En la mesa departamental de salud, el gobernador dio a conocer el nuevo director del Hospital San Vicente de Arauca. Vamos a darle a conocer al sector salud, porque allí van a estar funcionarios de las diferentes entidades, van a estar los alcaldes también. Vamos a dar a conocer la persona que se va a encargar del Hospital San Vicente, que es el doctor Bastianelli. Venía a ser gerente del Hospital de Saravena, hizo un buen trabajo allí. Y pues el reto grande que tenemos es el tema del Hospital San Vicente. Y al Hospital de Saravena llega el doctor Carlos Sánchez, un médico pues con mucha experticia y con mucho conocimiento en este sector de la salud. Por el momento, el gobernador solo cambiará al director del Hospital San Lorenzo de Arauquita y los demás funcionarios deben seguir trabajando en el centro asistencial. Los excombatientes de las FARC que se acogieron al proceso de paz con el gobierno nacional solicitaron que sus necesidades sean incluidas en el plan de desarrollo departamental para continuar con sus procesos. Uno de los voceros de las guerrillas de la FARC en el departamento de Arauca asistió a la sesión de la Asamblea Departamental en el Consejo Municipal de la capital araucana, donde solicitan que en el Plan de Desarrollo Departamental se asignen recursos para los excombatientes. Lo que nosotros inclusive lo hemos planteado en las diferentes mesas donde hemos participado ayudando a construir lo que es el Plan de Desarrollo Departamental, hemos dejado plasmado a nuestros planteamientos haciendo énfasis en la necesidad de continuar el proceso de la educación en el entendido de que ya estamos en la etapa de articular todo un proceso para la educación superior en nuestro espacio territorial. Lo manifesté ahorita en el evento de que nosotros allá con el gobierno del doctor Alvarado logramos constituir un instituto que se llama Instituto Politécnico Mayor de los Andes, la cual el gobierno le asignó recursos al gobierno departamental y logramos sacar 203 compañeros graduados como técnico auxiliares. También solicitaron recursos para las carreras técnicas para los excombatientes de la FARC que se encuentran en el espacio territorial en Filipinas. Para este año, pues ya nuestros compañeros y comunidades circunvecinas me han expresado de que cuándo va a iniciar otra vez las carreras técnicas. Y para ello pues necesitamos los recursos.
porque el año pasado los que salieron técnicos pues no pagaron ningún peso, porque el gobierno asignó un presupuesto de 500 millones para darle educación gratuita a esos 203 compañeros que salieron como técnicos. Entonces estamos prestos a que con el doctor Facundo, que ha mostrado toda la voluntad, pues se haga ese proceso de continuidad. Los excombatientes de la FARC que se encuentran en Filipinas esperan que el nuevo gobierno departamental le dé continuidad a los proyectos productivos. Darle esa continuidad en el proceso de los proyectos productivos, y aquí hemos hecho énfasis en apoyar, ¿cierto?, y continuar en el proceso de articular todos los proyectos y sobre todo garantizar un proceso de mercado para esos proyectos que hoy día ya están sacando productos terminados al mercado. Por decir algo, el pueblo araucano conoce que allá tenemos una pequeña industria de Sachainchi. Hoy día pensamos repotencializarla. Entonces estamos ofreciendo una gran cantidad de productos terminados a Chanchi. Los líderes de la zona de asentamiento de los excombatientes de la FARC buscan que mediante un acto jurídico o administrativo se le pueda dar torta de zanca hinches para el programa de alimentación escolar. Hemos expresado en la construcción del plan de desarrollo la necesidad para que desde el gobierno departamental, a través de algún decreto, de alguna resolución, bueno, de algún proceso legal, permita u oriente de que para el programa de alimentación escolar, ¿cierto?, se le suministre eso en la alimentación para los niños, ya que estos productos de Sachainchi son bastante ricos en omega 3, 6 y 9. Y la torta de la Sachainchi es muy rico en proteínas. Entonces esto permite tener una mejor nutrición para los niños, adolescentes, y para ayudar a elevar el proceso cognitivo, porque permite ampliar y promover el desarrollo del conocimiento. Por último, solicitaron que se continúe con el plan de vivienda que quedó desde el gobierno pasado. Otro aspecto que hemos dejado claro en la construcción del plan de desarrollo es la necesidad de darle continuidad al proceso del plan de vivienda que quedó iniciado desde el año en el gobierno anterior. Entonces, esas tres transversalidades que tenemos ahí es algo urgente, también anexándole la parte que es fundamental, la cuestión de tierras para con nosotros. Ustedes saben, y el pueblo araucano conocen, de que nosotros no tenemos tierra, ¿cierto? Nosotros, cuando hicimos todo el proceso de dejación de armas, entregamos todas las tierras que tenía las FARC, las entregamos al Estado. Entonces nosotros no tenemos nada. Inclusive hoy donde estamos viviendo, en el ETCR, que son 6 hectáreas, ahí donde tenemos las casitas, eso aún el Estado está pagando arriendo. La Asamblea Departamental de Arauca le hará llegar las inquietudes de estas personas al gobierno departamental. Capital de Arauca llegará un grupo especial de la Policía Nacional para realizar un estudio para la ubicación de cámaras de seguridad de última tecnología. Con estos equipos se busca identificar el rostro de las personas. El director nacional de la Policía confirmó que los operativos que han iniciado las autoridades en conjunto se mantendrán durante todo el año con el fin de contrarrestar a los grupos al margen de la ley. Los propósitos de la Fuerza Pública es optimizar el esfuerzo. Nosotros siempre utilizamos Pareto, es decir, el 20% del esfuerzo esperando el 80% del resultado. Nosotros, las unidades siempre son limitadas, pero esperamos enfocarla a través de estrategias y específicamente con esa información que ustedes nos entregan, queridos ciudadanos, para que estemos haciendo presencia en los lugares que pueden afectar más a la comunidad. El alto oficial aseguró que las personas que son asesinadas y les dejan un letrero, los grupos al margen de la ley, son estrategia de los bandidos. En primera instancia, estas personas que aparecen con letreros es una estrategia de los grupos armados organizados para tratar de intimidar a quienes creen en la fuerza pública, a quienes creen en la institucionalidad de Estado, para que ellos sigan entregando información. Pero aún así tenemos información. Como ustedes pueden observar, estas capturas, buena de ellas parten de la red de apoyo que tenemos nosotros por parte de los ciudadanos de bien que creen y siguen creyendo en nuestro país. También anunció la llegada de un equipo de la Policía Nacional para realizar un estudio de cámaras de seguridad de últimas tecnologías. Nosotros, para poder obtener unos mejores resultados, necesitamos tecnología. Los países más desarrollados tienen pocos hombres, pero mucha tecnología. Nosotros necesitamos una combinación de los dos, razón por la cual hemos determinado enviar un equipo técnico de la ciudad de Bogotá para reunirse aquí con un delegado del Ministerio del Interior y hablar con las autoridades administrativas, con ellos proyectar las necesidades y requerirlo al Ministerio del Interior. Nera,
que con estos elementos y estos resultados podamos colocar cámaras y con dos ingredientes importantes, identificación facial y reconocimiento de placas. Donde han sido instalados se han obtenido enormes resultados y esperemos que se puedan instalar en el departamento de Arauca con resultados notables para la propia seguridad de todos ustedes. Los operativos por parte de la Policía Nacional continuarán en esta zona del país con el fin de contrarrestar a los grupos ilegales. Vamos a una pausa de comerciales y ya regresamos con su noticiero La Lupa Araucana. Llegó la segunda edición de la maratón Travesía Zumbike este 21 y 22 de marzo en la capital araucana. Viviremos el Zumbike Arauca 2020, ruta llano adentro y sus retos Junaguaro, Chigüire y Morrocoy. 13 millones de pesos a repartir. Se premian los 5 primeros puestos de cada categoría. Inscripciones abiertas en los puntos autorizados. Mayor información en el 317-680-4286, 317-811-6813 y en nuestras redes sociales. Zumbike Arauca 2020, ruta llano adentro, es para vivirlo, disfrutarlo y sufrirlo. Los criminales suplantan su identidad para cometer delitos, suplantan sitios web para robarle su dinero y buscan estafarlo de cualquier manera. Ingrese siempre a sitios web y aplicaciones confiables. Proteja sus datos personales. Solo haga transacciones desde un computador seguro. Sea prevenido en la web. Navegue seguro y sea muy responsable. Reporte su caso en A Denunciar o desde su celular al 122. Fiscalía General de la Nación. Una fiscalía de la gente, por la gente y para la gente. La Administración Departamental busca los recursos para el transporte escolar ante el Gobierno Nacional y el OCAT Regional. Por el momento, solo existen unos dineros que irán en un superávit a la Asamblea Departamental. La Administración Departamental sigue tocando las puertas a nivel nacional y también en el OCAT Regional para conseguir los recursos para garantizar el transporte escolar en esta región del país. Estamos tocando las puertas a nivel nacional, estamos tocando las puertas en el OCAT Región YAN, donde también existen unos recursos que le asigna a la región, pero ustedes muy bien saben que con la 1530, con la modificación del sistema general de regalía, ya los recursos de regalía no son del departamento, sino que tienen uno que tocarlos a nivel nacional. El gobernador del departamento de Arauca, José Facundo Castillo, manifestó que se reunió con los alcaldes de los 7 municipios para darle a conocer la noticia. Tuve la oportunidad de reunirme con los alcaldes hoy en horas de la mañana precisamente y comentarles la problemática en que vamos a enfrentarnos todo el departamento de Arauca. Por supuesto, ellos como primera autoridad del municipio también deben estar atentos a llevarle el mensaje y sobre todo a coadyuvar para que entre la alcaldía y la gobernación podamos aunar esfuerzos para que en el menor tiempo posible podamos nosotros continuar con este servicio. El primer mandatario de los araucanos le hizo un llamado a los estudiantes y padres de familia a no dejar de asistir a las aulas de clases mientras que se consiguen los recursos para el transporte escolar. Sería pues muy triste que eso suceda, por eso le hacemos el llamado a los padres de familia para que hagamos un gran esfuerzo. Yo me acuerdo que hace 8 años que me posicioné como gobernador también encontramos esta problemática. Y es que el gobierno saliente no dejó los recursos asignados para el tema del transporte y la alimentación. Es aquí donde nos encontramos nuevamente en la misma situación de hace 8 años y es aquí donde quiero llamar a los padres de familia de manera muy responsable a decirle a qué nos vamos a encontrar. Yo considero este proceso debió haberse preveído desde el año pasado. Debió haberse, así como se contrató el tema de alimentación, debió dejarse también el servicio de transporte. Por último, aseguró que el tiempo no les alcanza para realizar un proceso licitatorio para el transporte escolar. Nosotros apenas abrimos vigencia la semana pasada. El transporte escolar va hasta el 15 de febrero. O sea, los tiempos no nos dan a hacer un proceso licitatorio. Ustedes muy bien saben que ya el departamento no cuenta con recursos propios. Los 140 mil millones de pesos que le manifestaba ya no los tiene. Tenemos que ir a OCAT. Hasta el día de hoy todavía no tenemos claro cuántos recursos tenemos en OCAT, porque hasta el día de hoy están el DNP aquí en Arauca eligiendo los alcaldes para la conformación de los nuevos órganos colegiados. Entonces esperamos que la próxima semana nos den el dato exacto cuánto tenemos por regalía directa, pero
sí quería manifestarle a la opinión pública de que por mucho esfuerzo que nosotros hagamos, nos vamos a quedar sin transporte escolar durante un tiempo. Por el momento, el Departamento Nacional de Planeación, DNP, se encuentra en Arauca, conformando los OCAD en esta región del país. El Instituto de Desarrollo de Arauca, IDEAR, es autosostenible. Así lo dio a conocer la nueva gerente, Maricel Ortiz Ramírez. En los próximos días se pondrá en funcionamiento las líneas de crédito que ofrece el instituto. Ante la Asamblea Departamental de Arauca se presentó la nueva directora del Instituto de Desarrollo de Arauca, IDEAR, Maricel Ortiz Ramírez. Según la nueva gerente, el IDEAR es autosostenible. El Instituto de Desarrollo de Arauca es una entidad que está administrativamente muy bien organizada. Acaba de pasar una reorganización que se realizó en el año 2017 con el decreto ordenanzal de ese mismo año, donde vemos que se ha hecho una distribución de las cargas laborales, se han separado algunas áreas y se han creado otras, como es la oficina de riesgos, que es muy importante para el funcionamiento de esta entidad y que pueda ser competitiva a nivel de los demás entidades a nivel nacional. Para Maricel Ortiz Ramírez, gerente del IDEAR, el operador es para poder garantizar que los recursos que presta el instituto no se pierdan. Sí, dentro de este decreto ordenanzal quedó de que las líneas de crédito agropecuarios e empresariales debían ser a través de un operador que permitiera o garantizara que estos recursos se hicieran a través de ellos para mitigar el riesgo, toda vez de que la cartera que tiene el IDEAR, la mayoría, su gran porcentaje está representada en estas dos líneas de crédito. Entonces, una de las formas para mitigar el riesgo, esa fue, digamos, como el objeto por el cual se creó o se incluyó dentro de este decreto ordenanzal, el convenio con un operador. En este momento estamos trabajando con todo el equipo jurídico del IDEAR y con el equipo directivo también de la misma entidad, con el fin de analizar y mirar de qué manera nosotros podemos llegar a toda la comunidad del departamento de Arauca. La funcionaria manifestó que uno de los compromisos del gobernador es de fortalecer las líneas de créditos. También es un compromiso que tiene el señor gobernador, el doctor Facundo Castillo, para que nosotros podamos construir futuro con estas líneas de crédito, fortaleciendo estas líneas y llegándole a la comunidad, especialmente la línea del campo, donde podamos apalancar proyectos productivos, la parte comercial que también ha sido bastante golpeada en los últimos años. Sabemos que la recesión económica es grande y no es solamente aquí en Arauca, sino que lo vemos a nivel nacional. Pero debemos empezar a generar alternativas de qué manera vamos a contribuir para poder ayudar a mitigar esta recesión que se ha venido presentando y de qué manera nosotros podemos fortalecer los proyectos que la gente tiene para poder generar sus propios ingresos. El Instituto de Desarrollo Arauca IDEAR se encuentra en buen estado financiero. Financieramente, el IDEAR es una entidad que es autosostenible, tiene los recursos necesarios para poder colocar las diferentes líneas de crédito, tanto educativa, libranza, la línea institucional, la línea de inversión. Entonces, contamos con los recursos necesarios para empezar desde ya a colocar estos créditos y, si Dios permite, y se llegan a dar los resultados que estamos trabajando, a partir del mes de abril estaríamos iniciando con las líneas de crédito agropecuario y empresarial y de vivienda. El IDEAR siempre ha sido un INFIS y que el anterior gerente quedó dentro de la mesa directiva de ASOINFIS. Es que el IDEAR siempre ha sido un INFIS. Lo que pasa es que hasta hace, en los últimos 4 años, fue que la gerente del IDEAR logró quedar dentro de la directiva de ASOINFIS. Pero realmente el IDEAR siempre ha sido un INFIS y lo que se ganó fue como un espacio dentro de esta asociación. Entonces, no, en eso no ha cambiado nada, porque sigue siendo de la misma naturaleza, del mismo objeto social, en la misma misión, visión. Entonces, en eso no, en la reestructuración no se modificó ninguno de esos aspectos. La gerente de IDEAR se comprometió ante los diputados de Arauca a darle toda la información que soliciten del IDEAR. Concejal de Arauca, José Jara, se opone a la citación de los secretarios de la Administración Municipal al Consejo de Arauca. Primero se debe construir el Plan de Desarrollo Municipal de Arauca y luego hacer el control político.
El concejal de Arauca, José El Coco Jara, se opuso a la propuesta de citar a los secretarios de la Administración Municipal al Consejo. Estos debates serían un desgaste para la corporación sin plan de desarrollo. No estuve de acuerdo con la proposición hecha por el concejal Socadagüí de que empecemos ya a citar a los secretarios para que rindan un informe de cómo recibieron cada una de las dependencias del municipio de Arauca cuando ni siquiera hay plan de desarrollo. Cuando lo que estamos es diciéndole a la comunidad, vamos a trabajar, vamos a elaborar ese plan de desarrollo con ustedes. Más bien salgamos a la comunidad a decirle, venga, a partir del 10 de febrero comienza la administración municipal en cabeza del alcalde con sus secretarios y los concejales, vamos a elaborar el plan de desarrollo concertado con todos. Porque es que es un trabajo que hay que hacerlo no solamente los concejales, sino toda la comunidad araucana. El concejal de Arauca, José Jara, invitó a la comunidad araucana para que ayuden a la construcción de un plan de desarrollo acorde a la capital araucana. Aquí hago el llamado a los presidentes de juntas, a los ediles, que nos ayuden a construir un plan de desarrollo aterrizado a la realidad de Arauca. Arauca tiene muchas necesidades, pero que muchas veces el mandatario desconoce. ¿Quiénes son los más conocedores de ellas? La gente, los presidentes y los ediles, los representantes de los sectores sociales, la comunidad. Entonces, yo como concejal de Arauca, le hago un llamado hoy a ustedes para que ya a partir del 10 de febrero, que es el primer ejercicio que se va a llevar a cabo en la Comuna 3, en el Colegio Divino Niño, a partir de las 7:30 de la mañana hasta la 1 de la tarde, que asistan, que vayan toda la comunidad, para que allí entre todos vamos a construir un plan de desarrollo para que el alcalde en los 4 años pueda desarrollar, pueda ejecutar, pueda hacer obras por el municipio de Arauca. Pero no es el momento de citarlos a un consejo municipal a que vengan a decir, no, es que yo recibí la secretaría con esto y esto cuando hasta ahora estamos comenzando un gobierno. Entonces, yo llamo a la cordura, yo los invito a ustedes a que entre todos hagamos un plan de desarrollo porque el beneficio es para Arauca, Carlos. El beneficio es para usted y las comunidades. Y yo como concejal de Arauca voy a estar muy de cerca de las comunidades, visitando a cada uno de los presidentes y los ediles para que ese trabajo lo hagamos entre todos. Para el líder político, un debate a los secretarios en estos momentos es un desgaste tanto para el consejo como para ellos porque hasta ahora se inicia la construcción del plan de desarrollo. ¿Sabe cuántas mesas de trabajo hay que formular? ¿Usted sabe cuántas necesidades tiene el municipio de Arauca? ¿Usted sabe cuántas necesidades tienen los corregimientos, la gente de la sabana? Muchísimas. O sea, ese es un trabajo que hay que hacerlo con mucha responsabilidad, con mucha inteligencia, y que cada secretario debe estar muy atento con su equipo de trabajo. Nosotros los concejales tenemos que estar muy atentos con las personas que nos eligieron para que también nos acompañen. Pero no es el momento, por decirlo así, quitarle tiempo a ellos, hacer un desgaste aquí en el Consejo, en estos momentos, no es mi posición. Por el momento, lo más importante para el Consejo de Arauca y la Administración Municipal es la construcción del Plan de Desarrollo de Arauca que inicia la próxima semana. Vamos a una pausa de comerciales y ya regresamos con su noticiero La Lupa Araucana. Los criminales suplantan su identidad para cometer delitos. Suplantan sitios web para robarle su dinero y buscan estafarlo de cualquier manera. Ingrese siempre a sitios web y aplicaciones confiables. Proteja sus datos personales. Solo haga transacciones desde un computador seguro. Sea prevenido en la web, navegue seguro y sea muy responsable. Reporte su caso en A Denunciar o desde su celular al 122. Fiscalía General de la Nación. Una fiscalía de la gente, por la gente y para la gente.
Llegó la segunda edición de la Maratón Travesía Zumbike, este 21 y 22 de marzo, en la capital araucana. Viviremos el Zumbike Arauca 2020, ruta llano adentro y sus retos Junaguaro, Chigüire y Morrocoy. 13 millones de pesos a repartir. Se premian los 5 primeros puestos de cada categoría. Inscripciones abiertas en los puntos autorizados. Mayor información en el 317-680-4286, 317-811-6813 y en nuestras redes sociales. Zumbike Arauca 2020, ruta llano adentro. Es para vivirlo, disfrutarlo y sufrirlo. Este fin de semana, la alcaldía de Saravena celebra los 44 años de su municipio. El alcalde Wilfredo Gómez dio a conocer algunos detalles de la programación durante estos 2 días de festejo. El municipio de Saravena este fin de semana conmemora los 44 años como municipio. El alcalde de esta localidad, Wilfredo Gómez, presentará una serie de artistas con motivo de los cumpleaños del municipio más joven del departamento. Invitarlos a este cumpleaños número 44 de nuestro bello y hermoso municipio de Saravena. Estamos felices los saravenenses porque podemos celebrar en conjunto como comunidad y, como dice nuestro eslogan, unidos en las diferencias. Tenemos actividades culturales, tenemos cabalgata, tenemos carrozas, tenemos reinado, tenemos programado con el señor gobernador, con los diputados y con todos los concejales e incluso todos los alcaldes que van a ir a acompañarnos allá a hacer actividades de reconocimiento de unidad departamental, para seguir trabajando juntos en pro del departamento de Arauca, que es como debe ser. El burgomaestre manifestó que los cumpleaños se celebrarán los días 8 y 9 de febrero del presente año. Esto se celebrará el próximo 8 y 9 de febrero, o sea, el próximo sábado y domingo. Allá Saravena los espera con las manos abiertas. Allá tenemos artistas reconocidos de talla internacional como Diego Daza, tenemos artistas locales, regionales e internacionales. También habrá música del folclor llanero como reconocimiento propio de que somos araucanos. También habrá carranga, porque usted sabe que la gente en el Piedemonte le gusta mucho la música carranguera. Pero también habrá música vallenata, actividades culturales, danza. Habrá integración de todo el folclor que se puede expresar en el territorio araucano. Pero tendremos algo que nos gusta mucho a nosotros los llaneros, los caballos, las cabalgatas, que es el reconocimiento al sector productivo, al sector agropecuario, que es el ejercicio que hacemos nosotros como llaneros, y por eso también tendremos nuestra participación los caballeceros, porque amamos el sector agropecuario, pero también porque amamos a todo el territorio araucano. Así que todos cordialmente invitados, 8 y 9, a celebrar el cumpleaños número 44 del Piedemonte Araucano, del municipio de Saravena. De otro lado, el alcalde de Saravena, Wilfredo Gómez, señaló que el plan de desarrollo se viene construyendo articuladamente en su municipio. Hemos tenido un plan de desarrollo articulado en las comunidades. Hemos ido a comunidades indígenas, con comunidades afrodescendientes, con deportistas, con cultores, con el sector salud. Hemos estado haciendo las mesas en todos los puntos. Yo creo que ya vamos en un 80% de la construcción del plan de desarrollo unidos en las diferencias en el municipio de Saravena. Agradecerle por este medio a todos en Saravena, porque se han puesto la camisa, porque todos estamos de titular, y cuando usted está de titular tiene que no dejarse banquear. Así invito a todo el pueblo araucano a que construyamos ese plan de desarrollo departamental Construyendo Futuro del doctor José Facundo Castillo Cisneros, para que se vea reflejado en un futuro para todos, con desarrollo, con ese desarrollo que soñamos, un futuro donde las personas vulnerables y toda la comunidad se sienta representado, pero no será si no nos vinculamos en ese proceso de formulación. Con artistas, cabalgatas y caravanas se celebran los 44 años del municipio más joven del departamento de Arauca, como lo es Saravena. Y así finaliza una emisión más de su noticiero La Lupa Araucana. Los esperamos mañana a las 7 de la noche. Recuerden seguirnos a través de nuestras redes sociales.